burica, dice apetense blei, Tucumán lenchi, amamel surti, buriburica, dice apetense blei, Tucumán lenchi, amamel surti, buriburica, dice apetense blei, Tucumán lenchi, amamel surti, buriburica, dice apetense blei, Tucumán lenchi, amamel surti, acá está. Acá está Emma. Apareció Emita. Bueno, Emma. Creo que es necesario que aclaremos algunas cosas. Aquí estoy, como todos los fines de año. Pero esta vez no he venido solo a evocar buenos momentos. No. Esta vez no. No, Sofía, no. No. No te podés volver a echar atrás ya. Ya no. Ya no. Esta mañana fui a visitar a Ernesto. Me entregó, bueno, me entregaron unas carpetas con papeles, fotos, cartas de ustedes. Lo sé todo. Lo sé todo y todavía estoy conmocionada. Yo nunca me imaginé que a esta edad el otro día hablaba con mi amiga Mirta. ¿Te acordás de Mirta? Mirta, la hija de don Pedro. Bueno, Mirta. Mirta me decía que hoy en día acercarse a los 50 no es un detalle más en nuestra vida. Que marca como un antes y un después. Alguna vez imaginé que a esta altura yo ya iba a estar hecha. Bueno, me recibí, tengo mi consultorio, dos hijos que algún día me darán nietos. Y resulta que ahora soy... Tiempo, necesito tiempo. Y todo se me aclara, ¿eh? Sí, sí, si ya lo he comprobado otras veces, incluso en el consultorio. Puede parecer una exageración, pero todos hemos ido alguna vez al dentista y hemos sentido que ese dolor es insostenible. Basta con rozar apenas un nervio al que no le haya hecho efecto la anestesia y uno siente que llega al límite de lo soportable. Por eso te digo lo del tiempo. Necesito tiempo. Y todo se me aclara, ¿eh? Como cuando uno pega el salto en el sillón del consultorio y siente que le desgarran algo por dentro y cuando cree que ya no le queda otra más que morir, aparece algo que hace soportable ese dolor. Por eso te digo lo del tiempo, es el gran moderador de todo, sí. Porque es increíble, increíble cuando traspasas ese límite, ese algo te alcanza como un salvavidas. Es el escenario sensible por donde la vida pasa, te atraviesa. Y el aire falta el aire. Semblai tu kumal lenchia mamer surti buri karishi apeten semblai tu kumal lenchia mamer surti buri karishi blai tu kumal lenchia mamer surti buri karishi blai tu kumal lenchia mamer surti buri karishi. Sí, abrázame, hermanita, abrázame. Necesito tanto. ¿Qué pasa, Sofía? No sé. A veces creo que todo es un mal sueño y espero que papá venga a despertarnos y que mamá nos llame. ¡Chicas! ¡Está la leche servida! ¡Emma! ¡Ayuda a tu hermana con ese pullover! ¡No! ¡Mamá! ¡Emma me está haciendo coquillas! ¡Mentira! ¿Qué sé con mi muñeca? ¡Es mía! ¿Estás segura? ¡Es mía! ¡Mamá! ¡Emma no me quiere prestar la muñeca! ¿Viste que era mía? ¡Dame esa muñeca, te digo! Perdóname, Emma. No tuve un buen día. Te extraño tanto, Emma. No sabes cuánto te extraño. Contame el cuento de los dos burros. Después. Dale. Después, antes de dormirte. No. Dale. Entonces juguemos algo. Juguemos. Elástico. Primero bajito, ¿eh? Ahí, bajito. ¿Ahí? Ahí, derecho. Más allá de calor. Ahí está. Bien. Bueno. Mirá que si perdés, perdés, ¿eh? Ah. Dale. Piso, vos, dale. No. Dale que me cansé, dale. Dale. Qué pido, dale. Abro. Piso. Y salgo sin pisar, dale. Bien, de vuelta, dale. Abro. Medio. Piso. Pisalo sin pisar. Pero qué niña más hábil, ¿eh? Muy bien. Mi burrumina. ¿Qué? Estoy acá. ¿Qué pasa? Lo de Nelly a peinarte. Y después papá y Ernesto sacaron el combinado del patio. Y papá puso un disco de tangos. Pugliese creo que era. Pero cuando se fue a buscar la barra de hielo, Ernesto aprovechó y puso un disco de los Beatles. Sí, Nelly, ya me lo contaste. Ay, Ernesto con los ojos cerrados imitaba tan bien el canto que yo empecé a creer que era uno de los Beatles cantando arriba del escenario, ¿sabes? Sí. Era John Lennon en persona. No, Paul McCartney. ¿Eh? El que cantaba el Eric era Paul McCartney. Para mí era John Lennon. Sí, pero en realidad era Ernesto. Yo sé que era Ernesto, nena. ¿Qué te pasa? ¡Pues esa porquería de música, eh! ¡Son los Beatles, papá! ¡Dale, déjalo, no lo saques! ¡Esos menenudos son unos gritones! ¡No! Y vos sos muy chiquitita para andar escuchando esas cositas, no, ¿eh? No, Emma dice que no son gritones, que son... que son rebeldes y que el tango es música de viejos. Dale, poné algo moderno. Algo moderno. Algo, escuchen algo clásico que siempre va a ser moderno. Blanca y radiante va la novia. Le sigue atrás su novio amante. Y al unir su corazón, yo hacía de la novia y papá se mataba de risa. Hasta que me di cuenta que Ernesto también estaba mirando. Ay, me dio una vergüenza. Ya me lo contaste. Se lo contaste a mamá, y se lo contaste a papá, y se lo contaste a la tía Hilda, y se lo contaste a Ernesto. ¡Estás loca! A Ernesto no se lo conté. Pero él lo supo, ¿eh? Eso nunca me lo dijiste. ¿Quién se lo contó? Se casó con vos, ¿no? ¿Nunca te lo contó? No. No, nunca me contó nada. Ernesto... Al otro día del cumpleaños, me contó los preparativos en casa, cuando yo estaba en la peluquería, y me describió la escena de la novia y cómo te pusiste colorada cuando advertiste su presencia. Se dio cuenta. Se dio cuenta que estabas enamorada de él. ¡Ay, enamorada! Yo tenía 8 años. ¡Qué enamorada! ¿Eso qué tiene que ver? ¿Que acaso los chicos no se enamoran? Era tu amigo. Era mi novio. Pero terminó siendo tu marido. ¿A vos siempre te gustó Ernesto? No. No, eso fue mucho tiempo después. No, ustedes andaban siempre juntos de acá para allá como dos hermanitos, ¿eh? ¿Qué sabés vos? Si eres una mocosa. Eso le decía siempre mamá, papá. Esos dos andan siempre juntos, como dos hermanitos. Siempre le decía eso. Nadie sabía nada. No, pero ahora lo sé todo. ¿Qué decís? ¿Por qué nunca me contaron nada? ¿Eh? Emma, ¿por qué nunca me contaron nada, eh? ¡Corre! ¡Corre, boba! ¡Dale! ¡Que me caigo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Despacito! ¡Háblalo! Doña Elvira. Hola, doña Elvira. Estamos organizando la Kermés de Octubre para la parroquia y queríamos saber si podía colaborar. No sé, con alguna latita de algo, con lo que tenga, con fideos, arroz. No, es que estamos armando una canasta grande con premios y todo lo recaudado va a ir para la escuela en la villa donde estamos trabajando. ¿Sí? ¿Puede colaborar? ¿Sí? ¡Ay, gracias, mi amiga! Vos organizabas a tus compañeros y me llevaban a mí en un carro de madera y todos me iban pasando los paquetes que les iban donando y yo los iba acomodando como podía hasta quedar absolutamente cubierta por ellos. Y yo me sentía invisible. El carro avanzaba y avanzaba y yo me sentía invisible porque vos siempre decías... ¿Alguien vio a Sofía? ¡Ay! Para mí que se volvió invisible. ¿Qué le voy a decir a mamá cuando me pregunte por ella? Y cuando llegábamos a casa, vos le decías a mamá que yo me había vuelto invisible. Y todos iban sacando los paquetes, ¿no? Todos iban sacando los paquetes y a pesar de quedar al descubierto, todos me ignoraban. Y hablaban entre ustedes como si yo no existiera. Y yo estaba convencida de que era como un fantasma. Apetece en play Tucumán lechi, ama versus tiburiburi careyé. Apetece en play Tucumán lechi, ama versus tiburiburi careyé. Apetece en play Tucumán lechi, ama versus... ¡Ay! ¡Eso estoy yo! ¡Acá está Sofía! ¡Apareció Sofía! Yo tendría 4 años. Así que vos andarías por los 12. Por los 12. Qué increíble. A los 12 años ya tenías esa capacidad de organizar a tus compañeros. Y una sensibilidad tan especial. Mamá siempre me contaba que a vos nunca te fue indiferente lo que pasaba a tu alrededor. El padre de Lucio, cuando convocó a los chicos de la escuela para organizar un grupo de ayuda para la parroquia, dijo que vos fuiste la primera en anotarte. Ahí empezaba tu militancia social. Lo que sé es que Emma es especial y el trabajo con los chicos de la villa le quita el sueño. Mi padre Lucio lo dijo. Un poco después de que te llevaran y empezáramos a buscarte, lo dijo, frente a las cámaras de televisión en un noticiero. Que para ustedes era posible cambiar la realidad, dijo. Todo es posible. Todo es posible. Porque si fuera imposible, nuestra existencia no tendría sentido. Eso dijo. Eso dijo. A la semana se lo llevaron a él. Nunca más volvió a aparecer. Yo no te volví nunca. Contame lo de Ernesto. Te cuente. Contame, ¿cómo siguió todo? ¿Y vos? ¿Vos no pensás contarme nada? Era mi pareja. ¿Y vos tramaste en silencio una conquista? No seas cruel. No, el silencio fue de él. Y por eso estoy acá. Porque hoy me enteré de todo. Y vine a corroborarlo porque todo esto se está convirtiendo en una locura. La locura de Ernesto que se dejó ahogar por ese silencio. ¿Cómo puede ser que nunca me haya dicho que vos estabas embarazada? Ya te lo estás diciendo. Que lo sé todo, Emma. Que vine a escucharte. ¿Vos te pensás que yo no tengo principios? ¿Qué? Un secreto no se rompe. ¿Qué secreto? No hay secreto entre nosotras. Emma, no puede haberlo, ya no. Está bien. Entonces háblame de él. Y vos háblame de mi sobrino. ¿Qué decís? ¿Qué viniste acá a gritarme? Soy tu hermana mayor, ¿eh? No, Emma, eso fue hace muchos años. Y ahora soy una mujer. Una mujer desesperada que acaba de enterarse que tiene un sobrino. ¡Un sobrino que no conozco! ¡Sos una mocosa insolente! ¡Mírame! ¡Sos una mocosa engreída! ¡Mírame los ojos! ¡Sos mala! ¡Mírame, te digo! ¡No puedo! ¿No te das cuenta que no puedo mirarte? Destrozado. Siguió viniendo a casa un tiempo. Nunca pudo superar la culpa de que te llevaran solo a vos. Él ese día tenía un examen, no sé. Estábamos siempre juntas, mamá y papá. Es que nos amábamos mucho. Siempre hablábamos de lo mal que lo veía Ernesto. Hablábamos de lo lindo que sería tener un hijo. Para papá era su hijo varón. Papá también quedó destrozado y se encerró en un círculo de silencio. Ese sería nuestro secreto. En medio de tanta depresión, dijo el doctor, ¿sabes? Represión. Dar a luz era el símbolo de nuestra resistencia. Papá igual le contaba todo, a pesar de que con la mirada perdida parecía no escucharla. El testimonio de nuestro amor. Y ahí estaba yo. Nadie lo sabía, solo nosotros dos. Solita, acompañándolos. No fue fácil, Emma. Cuando me confirmaron el embarazo fue increíble. Entiendo que para Ernesto tampoco lo haya sido. La panza crecía despacio. Creció de golpe. A los 3 meses de embarazo me llevaron. Era otra persona. Me tuvieron en cautiverio hasta que nació. Otra persona. Un 15 de octubre. Al mes nos separaron para siempre. Tiraron mi cuerpo en una ruta y nos regaron con volantes y con armas. Ernesto nunca más volvió a ser el mismo. Hasta que se enamoró de vos. No, eso fue mucho tiempo después. No estés celosa. No es eso. Ernesto tuvo que exiliarse con su familia. Primero se fueron a México, después se fueron a España. Cuando volvió al país, vino a casa a visitarnos. Yo tenía 18 años, ya no era una nena. Sé que es un varón. Y le puso a Ernesto. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Recuerdo su mirada cuando me lo sacaron. Chillaba. Yo necesito saber dónde está. Yo también. ¿Qué, no lo sabés? ¿Y por qué tendría que saberlo? Los muertos no sabemos todo, Sofía. No voy a poder descansar en paz hasta que mi hijo sepa quién es, de dónde viene y quiénes son sus padres. Bueno, Ernesto está internado desde hace 4 años, ausente de toda realidad. La mañana cuando fui a visitarlo, una enfermera me entregó un sobre que él le había encomendado para mí. Hace esas cosas. A veces habla conmigo y es muy coherente y otras. En el sobre estaba escrito: para Sofía. Revisando todas esas carpetas, esos papeles, leí una serie de cartas de ida y vuelta entre ustedes que hablaban de los sueños que tenían con la llegada de ese hijo. ¿Cómo es posible que nunca me haya contado algo tan Es que no podíamos. Estábamos un poco asustados. Por eso decidimos esperar un tiempo más para contarlo. Hicimos un pacto. Ese era nuestro secreto. ¿Sabes? Sí. Esto es una locura. Es una locura. Sofía. Búscalo. Encontralo. se me duele todo eso. Te necesito tanto. Sí, yo lo voy a buscar, sí. Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor. La tía Sofía. Te voy a buscar hasta encontrarte. Descansa en paz, Emma. Vamos a encontrarlo. Alma, hermanita. Apetense recto con mal lenchi. Amamer surti buriburi carishe. Apetense en pleito con mal lenchi, amamer surti buriburi carishe. Apetense en pleito con mal lenchi, amamer surti buriburi carishe. Apetense en pleito con mal lenchi, amamer surti buriburi carishe.